Les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, el rey del hígado, el rey del reflujo y el rey del papiloma. Cáncer e inflamación. Quiero que entiendan ustedes que para que haya cáncer, primero tiene que haber inflamación, primera fase de una enfermedad. Y lo que más tiene impacto hoy día en el cáncer es lo que nosotros comemos. Siempre piensen una cosa, nosotros comemos tres veces al día. Y tres veces al día el cuerpo va a estar en contacto con esa comida. Y entonces es una variedad de alimentos que nosotros estamos comiendo constantemente y que está entrando en contacto con nuestras células. O sea, la genética del alimento con la genética de nuestra célula. Entonces, es importante que si nosotros vamos a comer tres veces al día, pues lo que vamos a comer tienen que ser alimentos buenos, alimentos que no nos causen inflamación. Porque si nosotros estamos inflamando constantemente nuestra célula con lo que nosotros diariamente estamos comiendo, vamos a empezar a tener problemas y va a llegar el momento en que vamos a empezar a alterar nuestra genética celular y causar cambios celulares y llegar a tener cáncer. Por eso es que es importante vigilar lo que nosotros comemos. Vuelvo y les digo, ya sabemos que el 30% de los cánceres están causados por tabaquismo. Fumar cigarrillo es lo peor, querido público. Que usted dice que se ve elegante, que es de caché, que es una cosa, se siente uno como importante. Eso es mentira. Usted tiene que pensar en su salud primero que todo. Eso no es de importantes. Eso no es de gente inteligente. O sea, la persona que fuma es una persona bruta. Así de fácil. Persona que fuma es una persona que no está consciente de lo que está haciendo. No está consciente de verdad de su salud. Porque después que tienen problemas con el cigarrillo, entonces quieren regresar el tiempo atrás y ya es tarde. Entonces, como les estaba diciendo, 30% de todos los cánceres, eso está comprobado, 30% tabaquismo positivo. Ahora, nosotros no podemos estar inflamando nuestro cuerpo todo el tiempo, porque la inflamación es la primera fase de una enfermedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener cáncer fácilmente? Pues cuando nosotros constantemente estamos inflamando nuestras células, cuando constantemente estamos ingiriendo alimentos vacíos, alimentos que no tienen nutrientes, alimentos refinados, industrializados, procesados. Como es el caso de los alimentos que usted come más frecuentemente, como estos, los aceites omega 6, estos de botella plástica transparente, y se los voy a mostrar. Yo me refiero a estos aceites de botella de plástico transparente, que son aceites extraídos de la semilla de girasol, de la semilla de del maíz, de la semilla de la soya, de la semilla de girasol. Mira, aquí está, por ejemplo, este otro. Son muchos. Te va al supermercado y la mayoría de los aceites, estos no son aceites extra vírgenes, estos son aceites hidrogenados. Cuando está un aceite hidrogenado, ya es un aceite que no sirve para la salud, no sirve para generar salud, sino enfermedad. Ahora, todos estos aceites extraídos de semilla, como la semilla de girasol, como la semilla de maní, o sea, cualquier aceite que usted extraiga de semilla y sea hidrogenado, un aceite omega 6,
Estos aceites omega 6, cuando usted los ingiere y entran a la membrana celular, o sea, entran en contacto, usted se los come, ¿no? Y ellos van a entrar en contacto con la membrana celular. Ese aceite va a tener un impacto sobre la membrana. La membrana va a decir, bueno, este aceite a mí no me gusta. Entonces, aquí en la membrana celular, nosotros tenemos unas grasas que son los fosfolípidos, que son los que mantienen la membrana celular fluida, ¿no? Porque es importante que la membrana celular esté fluida, porque ella es la que va a permitir que los nutrientes entren a nuestra célula. Entonces, esta membrana celular se activa por estos aceites omega 6 y van a generar, oigan bien, van a producir el contacto de estos aceites omega 6 que usted le echa al arroz, que usted le echa a la carne, que usted le echa al pollo, que usted hace un sofrito con esos aceites todo el tiempo. Entonces, podríamos decir que usted tres veces al día está consumiendo esos aceites y que más o menos alrededor de un mes usted se está consumiendo una botella más o menos de un litro. O sea que usted se está consumiendo al año, oiga bien, alrededor de unas 12 botellas de estos aceites hidrogenados, refinados e industrializados, y van a estar en constante inflamación su célula. Entonces, cuando estos aceites entran en contacto con la pared celular, con la membrana, inmediatamente se activa una enzima, ¿no? La fosfolipasa A2. Esta enzima, fosfolipasa A2, en contacto con los omega 6, oigan bien, estas enzimas son las que sintetizan los ácidos grasos, son las que fabrican los ácidos grasos. Entonces, el contacto de los aceites o las grasas omega 6, esas de botella, y la enzima fosfolipasa A2 van a producir este ácido graso araquidónico. El ácido graso araquidónico, por siglas AA, es el que causa dolor e inflamación. Entonces, este ácido araquidónico, oiga bien, que también lo contienen las carnes animales. Piénselo bien. Las carnes animales contienen mucho ácido araquidónico. Quiere decir que cuando usted come carne animal o utiliza estos aceites omega 6, usted inmediatamente va a producir ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a fabricar dos cosas importantes que van a contribuir a los problemas relacionados con el cáncer. Primero que todo, el ácido araquidónico, por acción de la enzima ciclooxigenasa, que es la famosa COX, se va a convertir en tromboxano A2 y en prostaglandina E2. Este tromboxano A2 y esta prostaglandina E2 van a generar dolor e inflamación, esta prostaglandina E2 que tanto he mencionado, y el tromboxano A2 van a generar problemas de la coagulación, trombos. Y el ácido araquidónico, ácido araquidónico, por acción de las lipooxigenasa, van a producir los leucotrienos B4. Los leucotrienos B4 son las sustancias más peligrosas, que son las que están prácticamente vinculadas y conectadas y relacionadas con la psoriasis, con la dermatitis, con el lupus, con el asma, con todas las alergias, con las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque los leucotrienos, oigan bien, los leucotrienos que provienen de del ácido araquidónico, por consumir carne y por consumir grasas esas de botellas omega 6, estos leucotrienos promueven, oigan bien, la división celular. Hacen que las células cancerosas se dividan.
Además, estos leucotrienos, oiga bien, en exceso, intervienen en la formación de tumores, de miomas y de fibroma. ¿Y cómo obtenemos estos leucotrienos? Consumiendo muchas grasas omega 6, consumiendo mucha carne animal, pollo, cerdo, chivo, carnero, tortuga, exceptuando el pescado. Porque el pescado tiene otro tipo de grasa que es la grasa omega 3, no es la grasa omega 6. Entonces, estos leucotrienos promueven la formación de cáncer, promueven la formación de tumores, miomas, fibromas y todas esas enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea. Están vinculadas los leucotrienos con la artritis reumatoidea, con el asma, la rinitis, con la psoriasis y con el lupus eritematoso. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que estos leucotrienos aumentan la síntesis de insulina. O sea, que entre más leucotrieno tiene usted, más insulina va a fabricar. Pero resulta que la insulina también promueve la división celular, porque la insulina actúa como un factor de crecimiento. Imagínense ustedes, la insulina actúa como un factor de crecimiento, por eso es que nosotros no podemos estar consumiendo azúcar refinada, porque si consumimos mucha azúcar refinada, oiga bien, vamos a estar subiendo el azúcar en sangre, y el azúcar en sangre promueve la fabricación de insulina por el páncreas, porque esa azúcar la tenemos que bajar. Entonces, mucha azúcar, mucha fabricación de insulina. ¿Y qué pasa con la insulina? Bueno, la insulina sabemos que es una hormona que se fabrica en el páncreas para bajar el azúcar, distribuirla a través de las células. Pero esta producción de insulina causa una activación, oiga bien, de esta enzima que es la 5-delta desaturasa. Esta enzima 5-delta desaturasa es la que promueve la fabricación de ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el que fabrica los leucotrienos. Entonces, si ve este círculo vicioso, cuando activamos la 5-delta desaturasa, que es la que fabrica los ácidos araquidónicos, cuando producimos mucha insulina en el cuerpo. ¿Cuándo producimos mucha insulina en el cuerpo? Bueno, cuando comemos mucha azúcar refinada, que la glicemia se eleva. Y cuando consumimos muchas grasas omega 6, y cuando consumimos mucha carne animal, que los leucotrienos van a aumentar en nuestro cuerpo, y estos leucotrienos van a promover la síntesis de insulina. O sea que de diferentes maneras vamos a producir más insulina en nuestro cuerpo, y mucha insulina en nuestro cuerpo activa esta enzima delta, 5-delta desaturasa, que es la que va a fabricar ácido araquidónico, y el ácido araquidónico produce leucotrieno. Los leucotrienos aumentan la producción de insulina. Mucha insulina activa la 5-delta desaturasa. Mucha 5-delta desaturasa por comer mucho azúcar refinada. Acuérdense que el azúcar refinada se convierte en grasa. ¿En grasa qué? Ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el que produce dolor e inflamación. Por eso es que comer dulce inflama las células, inflama los tejidos, inflama la piel, produce rosácea. Entonces nosotros no podemos estar inflamando los tejidos todo el tiempo. Bueno, ¿ahora qué pasa cuando la insulina está elevada? Resulta que cuando la insulina está elevada, se activa esta enzima, que es la que produce el ácido araquidónico, que es una grasa que produce inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo cómo se defiende? ¿El cuerpo cómo reacciona? Pues produciendo cortisona, porque si nosotros tenemos mucha insulina, necesitamos azúcar para que la insulina baje el azúcar. Entonces, el cuerpo, cuando tiene mucha insulina, produce cortisona por las suprarrenales. Entonces, la cortisona va a activar la
azúcar en sangre, la glicemia. Y este azúcar en sangre va a generar más insulina. Entonces, esto prácticamente es un doble círculo vicioso que nosotros prácticamente lo fabricamos con lo que comemos todos los días, tres veces al día. Nosotros podemos tener este doble círculo vicioso o podemos tener alimentos que bloqueen prácticamente la inflamación. Así que es importante que ustedes vigilen qué son los alimentos que ustedes van a consumir. Porque si nosotros tenemos fabricando mucha insulina, vamos a producir mucha cortisona por las suprarrenales. Y la cortisona va a hacer que el azúcar se suba. Y si el azúcar se sube, el cuerpo necesita, el páncreas produce insulina. La insulina en aumento hace que la cortisona aumente por las suprarrenales. La cortisona aumentada en las suprarrenales hace que se suba el azúcar. El azúcar se sube, se produce insulina. Este círculo vicioso. Y el círculo vicioso de estar consumiendo las grasas omega 6 y de estar produciendo mucho ácido araquidónico, y el ácido araquidónico se convierte en leucotrienos, que estas son las que producen las miomas, fibromas, en la mama, el lupus, las artritis reumatoidea. Estos leucotrienos B4 están vinculados también con el cáncer, producen división celular. Y estos leucotrienos aumentan la insulina. Prácticamente tenemos dos círculos viciosos que nosotros podemos controlar con lo que comemos. Quiere decir que lo que comemos tiene un impacto en el cáncer y en la inflamación de nuestro cuerpo. Usted decide. Así que si usted quiere más información, miren mis videos en YouTube, vea los pasos para reducir el riesgo de cáncer. Y además, si usted quiere un tratamiento, si usted quiere llamarnos para hacer el tratamiento de cura de distancia y para hacer el tratamiento online, la asesoría online, o está interesado en algún tratamiento, por favor, mire los teléfonos. Llame al WhatsApp 300-390-6262, 300-389-0052 y 300-642-2679. Usted tiene que hacer una llamada directa y línea internacional 561-594-7885 y 561-247-9282. Llámenos y pónganse en contacto con nosotros. No nos deje ningún mensaje. Solamente escríbanos al correo electrónico, escríbanos al WhatsApp. Se lo dice el doctor Alejandro Segebre.